Calle 7. Arranca el trono. Comienzan los 5 minutos. Ya cae un vaso. Ay, ay, ay. Los 5 minutos para el equipo rojo. 4 minutos con 50. Rapidito se consumen los segundos acá. Vamos, chicos. Agradecemos como siempre la gentileza del Servicio Médico Santa Bárbara por estar con nosotros. Luego de una semana bastante pareja la que tuvimos en Calle 7, vamos a ver cómo le va a Joelic. Hasta ahora en hecho ha hecho ya un trabajo excelente en el plató de Calle 7. 4 minutos con 24, los chicos afirman César y Marco, si no me equivoco. Y por el otro lado, Mario y el polaco, ahí está. Está Rodrigo Servín, quiere ayudar a su equipo. Joelí, tranquila, si llegamos con esa cantidad de agua, estamos bien. Pasamos 3 y podemos ganar. ¡Fuerza, chicos! Toda la fuerza, todo el aliento. Joelí está a solo 2 pasos de llegar al otro borde de la piscina. ¡Ay! Concentrada está Joelí, pero los muchachos al parecer tienen la complicación al tener que llevar el trono de un lado al otro. Último paso. Debería pasar Joelí. Vamos a ver. Debería pasar ya. ¿Va a arriesgar o no va a arriesgar? Pero ya debería haber pasado. Vamos a ver, ahí está. Ay, ay, ay. Dale. Pierde mucho líquido. Vamos a ver. Esto tiene que ser rápido, pero también tiene que ir toda el agua al balde. 3 minutos con 24. Los chicos preparados. Se prepara Malu, la chica de Parabrí. El agua tiene que ir al balde y no perder agua de balde. Se viene Malu. 3 minutos con 10. Hasta el momento el equipo rojo haciendo un buen trabajo. La prueba muy delicada, de precisión. Es la primera de la noche. 11 rayitas había hecho el equipo amarillo. El rojo hasta aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 rayas. Vamos, Malu, bajo la atenta mirada de la pequeña maravilla de Rodrigo Servín también. Y además del capitán del equipo amarillo y todos los integrantes que están allí bastante preocupados. Me ha gustado cómo han reaccionado los hombres con las mujeres del rojo, apoyándolas, estando ahí con sus compañeras. Saben que necesitan los puntos. ¿Quién se queda con los 30? 2 minutos con 28 segundos. ¿Nos están usando los hombros los rojos? Vamos, Malu. Polaco con César, haciendo el redoble. Malu con problema, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¡Ey! ¡Están usando los hombros! Se inclina. Se inclina el trono, cuidado, chicos. ¡Epa, epa, epa! ¡Esa situación! ¡Ay! ¡Ay, ay! Se cayó un poquito, pero todavía sigue vivo el rojo. Malu no se quiere caer. 1 minuto con 56. Los rojos con todo. Vos sabés que las chicas trabajan bien en el rojo. Los muchachos no tienen fuerza ni para alzar el trono solo. Oh. ¡Qué notable! Qué bárbaro. Los varones complicando a su equipo nuevamente. Se viene Malu rápidamente al tratar de dejar toda el agua posible. No queda nada. 1 minuto 36. 11 rayas tiene que superar. Viene Joanita. La bandeja entera, claro, ahí está todita la agüita. Vamos todavía, la pantera enjaulada. Sabemos que se están jugando puntos vitales en esta altura de la competencia de Calle 7. Chicos. Tensión absoluta, prueba. La primera prueba de la noche. Prueba por equipos. ¿Vos te das cuenta cómo sostienen los muchachos del equipo rojo? ¡Ay! Si uno ve el trono, es prácticamente imposible equilibrarse. Realmente, un trabajo que no es del óptimo por parte de los muchachos del equipo rojo. 50 segundos van quedando. Con problemas el equipo rojo. Dos vasos. ¿Qué pasa con César? ¿Qué pasa con el cubano? ¿Qué pasa con Mario? ¡Vamos! Pelado atento, pelado dando instrucciones. 40 segundos restantes. Hay una queja de que están usando mucho los hombros de apoyo. No pueden usar los hombros. Los jueces atentos el día de hoy. 30 segundos. Polaco y César tratan de sostener a Joana. Últimos segundos. Vamos, muchachos. ¡Ay! Hay que apurar la marcha. Tienen todavía tiempo. 20 segundos restantes. Ay, no, quedó uno solo, no. Y parece que esto está claro. Atención. Parece que esto se tiñe de un solo color. Los amarillos. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1.
tiempo. Ganadores absolutos en la primera prueba. El equipo Amarillo.